Presentamos hoy pues un vehículo todoterreno 4x4 Toyota para la Policía Municipal de Ponferrada, en concreto destinado a la Patrulla Verde. Ha sido una inversión por parte del Ayuntamiento de presupuestos propios, 100% dinero municipal, de 66.900 euros. Es un vehículo diésel y que bueno, va a estar utilizado, insisto, por la Patrulla Verde, especialmente focalizado su uso en el medio rural, en los pueblos, en la vigilancia de nuestros montes, en la protección no solo de las personas, sino también de nuestro medio ambiente y sobre todo en combatir esos delitos medioambientales. Vamos trabajando para que la Policía Municipal de Ponferrada pueda alcanzar y cumplir con todas las necesidades que tiene. Este es uno de los pasos. Continuaremos con unas motos nuevas para ir renovando todo su material. Y bueno, yo creo que vamos a ir trabajando para poder acompañar esa calidad humana, esa calidad de profesionales con la que contamos en nuestra Policía Municipal, con una dotación de material acorde a los profesionales que lo van a emplear y acorde también a las necesidades de la ciudadanía, vivan donde vivan, tanto en el entorno urbano como en el medio rural. Y por esa apuesta por el medio rural, por esa apuesta por nuestra policía, pues hoy presentamos esta nueva adquisición que, bueno, viene a sumar al parque móvil de la policía, que ciertamente pues está realmente ya en gran parte obsoleto y que vamos a intentar ir renovando durante este mandato. Lo siguiente que va a salir a licitación son 7 motos. Y ahí iremos pues poco a poco pues viendo las posibilidades, la disponibilidad presupuestaria, pero durante este ejercicio sí o sí van a salir 7 nuevas motos que vienen a suplir las que utilizan en la actualidad y que ciertamente están muy obsoletas ya. Tenemos 9 y con la nueva incorporación, este vehículo todoterreno viene a sustituir a este Nissan que veis ahí, que está pues realmente ya muy obsoleto, muy cascadín y no reúne todas las condiciones de garantía para la seguridad de nuestros agentes, que como muy bien ha dicho nuestro alcalde, la principal prioridad es su seguridad. Hay muchos accidentes, nosotros sufrimos accidentes de tráfico dentro de nuestra labor policial. Tenemos 12 motocicletas, 2 todoterreno, porque sabéis que tenemos una patrulla verde, dada la singularidad de nuestro municipio. Somos de las pocas policías en España que tenemos un municipio tan grande y tan rural, y luego tenemos otras 10 motocicletas de carretera, que como también muy bien ha explicado nuestro alcalde, 7 están previstas que se repongan ya de la forma más inmediata posible, en cuanto lo permitan los procedimientos administrativos, que sabéis que son complejos.